Sumérgete conmigo en un viaje a las profundidades misteriosas de nuestro planeta, donde lo inexplicable se encuentra con la realidad. Imagina un abismo tan profundo que parece desafiar los límites de la Tierra misma, el agujero de Mel. Este enigma, escondido en las sombras de Ellensburg, Washington, ha provocado susurros de asombro y escalofríos de intriga entre aquellos que se atreven a cuestionar lo que sabemos. Es posible que exista un lugar que desafíe todas las leyes de la física conocidas por el hombre. ¿Qué secretos oscuros yacen en este pozo que algunos dicen ser un portal a otros mundos o una cápsula del tiempo, de la naturaleza? Prepárate para explorar la leyenda que ha desconcertado a científicos y entusiastas del misterio por igual. Comenzamos. Orígenes del misterio. El agujero de Mel es una historia que parece sacada de una novela de ciencia ficción, pero para muchos es un misterio que despierta la curiosidad y el asombro. La historia se remonta a 1997, cuando un hombre llamado Mel Waters apareció en un programa de radio de gran audiencia, afirmando ser el propietario de un pozo con características sobrenaturales en su propiedad en Ellensburg, Washington. Según Waters, este agujero no era una simple fosa, era un abismo que desafiaba toda lógica y comprensión humana. Afirmó que el agujero tenía una profundidad que superaba las 15 millas, una afirmación que, de ser cierta, lo convertiría en el pozo más profundo conocido por el hombre. Pero lo que realmente capturó la imaginación del público fueron las historias que Waters compartió sobre las propiedades anómalas del agujero. Waters describió cómo los objetos lanzados al agujero parecían desaparecer sin dejar rastro, sin sonido de impacto, como si hubieran sido engullidos por la vastedad de la Tierra. Más inquietante aún era su afirmación de que los animales muertos que se arrojaban al agujero regresaban a la vida, una idea que desafía todas las leyes de la naturaleza tal como las conocemos. La historia del agujero de Mel se propagó rápidamente, alimentando la fascinación por lo desconocido y lo paranormal. La gente comenzó a especular sobre la posibilidad de que el agujero fuera un portal a otra dimensión o un conducto a un mundo subterráneo desconocido. Algunos incluso sugirieron que podría ser un punto de contacto con entidades extraterrestres o una puerta a lo sobrenatural. Desafíos geológicos. La geología moderna nos proporciona una comprensión detallada de la estructura de la Tierra. La corteza terrestre, la capa más externa del planeta, tiene un espesor promedio de aproximadamente 30 kilómetros bayo los continentes y cerca de 5 kilómetros bayo los océanos. Un agujero que se extienda más allá de esta profundidad entraría en el manto, una región de roca caliente y semifundida. La presión y temperatura extremas a esas profundidades harían imposible la existencia de un agujero abierto como el descrito por Waters. Además, la idea de una profundidad infinita es conceptualmente problemática. La Tierra tiene un radio de aproximadamente 6.371 kilómetros. Cualquier agujero que se extienda significativamente más allá de la corteza entraría en conflicto con el conocimiento geofísico establecido. No hay mecanismos conocidos que permitan la creación de un vacío de tal magnitud dentro de la Tierra sin colapsar bajo la inmensa presión gravitacional. ¡Espera! Si estás disfrutando de este recorrido, no olvides darle like y suscribirte para más contenido intrigante. Seguimos. Contradicciones biológicas. En cuanto a la biología, la afirmación de que los animales muertos pueden ser revividos al ser arrojados en el agujero es igualmente insostenible. La muerte biológica es un proceso irreversible que implica el cese de todas las funciones vitales. Una vez que un organismo muere, se inician procesos de descomposición que descomponen los tejidos y células. No existe ningún mecanismo conocido en la biología que pueda revertir este proceso y restaurar la vida a un organismo muerto. La resurrección de animales muertos implicaría una serie de eventos que van en contra de las leyes fundamentales de la biología, como la restauración de la actividad cerebral, la circulación sanguínea,
la respiración y la función celular. Tales eventos requerirían no solo una fuente de energía milagrosa, sino también una reconstrucción instantánea y perfecta de tejidos dañados, algo que está más allá de cualquier proceso biológico conocido. No hay explicaciones científicas plausibles que respalden las afirmaciones extraordinarias sobre el agujero de Mel. La falta de evidencia física, junto con las improbabilidades geológicas y biológicas, sugiere que la historia es más probablemente una leyenda urbana o un mito moderno. Aunque tales historias pueden ser entretenidas y provocar la imaginación, es importante distinguir entre la ficción y la realidad basada en la ciencia. La comunidad científica, basándose en la evidencia disponible, no reconoce la existencia del agujero de Mel como un fenómeno real. Las afirmaciones extraordinarias de Mel Waters sobre un pozo con propiedades anómalas en su propiedad en Washington captaron la atención del público y despertaron la curiosidad de muchos. Sin embargo, a pesar de la intriga que rodea a este misterioso agujero, no existe evidencia creíble que respalde su existencia. Los intentos de verificar la historia de Waters han sido infructuosos. Investigadores y curiosos han buscado en la zona mencionada por Waters, pero no han encontrado ninguna fosa que coincida con la descripción dada. La ausencia de pruebas físicas ha llevado a muchos a cuestionar la veracidad de las afirmaciones y a considerar el agujero de Mel como una leyenda moderna o un mito urbano. El escepticismo se ve reforzado por la falta de documentación o registros oficiales que confirmen la existencia del agujero. En una era donde la tecnología satelital y las exploraciones geológicas son capaces de mapear y estudiar la Tierra con gran precisión, la idea de un agujero de proporciones épicas y características sobrenaturales parece cada vez más improbable. Tal fenómeno no solo sería extraordinario, sino que también plantearía serias preguntas sobre lo que sabemos de la composición y estructura de la corteza terrestre. El escepticismo no se limita a la comunidad científica. Muchos entusiastas de lo paranormal, aunque abiertos a la posibilidad de fenómenos inexplicables, también buscan evidencia sólida antes de aceptar tales afirmaciones como verdaderas. La historia del agujero de Mel, sin pruebas concretas, se mantiene en el reino de la especulación y la leyenda. Impacto cultural. El agujero de Mel, más allá de su existencia física, ha cavado un lugar profundo en el imaginario cultural. Su impacto se extiende a través de diversas formas de expresión artística y diálogo social, convirtiéndose en un fenómeno que trasciende la mera curiosidad por lo desconocido. La leyenda del agujero de Mel ha inspirado a artistas de todo tipo, quienes han encontrado en esta narrativa un pozo sin fondo de inspiración. Las exposiciones de arte que giran en torno al tema del agujero de Mel han explorado la intersección entre la naturaleza y lo sobrenatural, entre la ciencia y el misterio. Estas obras a menudo invitan a los espectadores a reflexionar sobre los límites de nuestro conocimiento y la posibilidad de realidades más allá de nuestra comprensión. En el ámbito digital, foros de Internet y comunidades en línea han sido el escenario de intensas discusiones y teorías sobre el agujero de Mel. Aficionados a lo paranormal, escépticos y curiosos han intercambiado puntos de vista, compartiendo investigaciones personales, experiencias y especulaciones. Estos debates han enriquecido el folclore en torno al agujero de Mel, añadiendo capas de interpretación y significado a la historia original. También ha capturado la atención de los medios de comunicación, siendo el tema de varios programas de televisión y radio dedicados a lo paranormal. Estos programas han contribuido a la difusión de la leyenda, alcanzando a audiencias más amplias y diversificando el diálogo en torno al misterio. La fascinación por el agujero de Mel en estos medios ha demostrado la sed de la sociedad por historias que desafíen la realidad y expandan los horizontes de lo posible. Además, el agujero de Mel ha servido como un punto de partida para debates más amplios sobre la credibilidad y el impacto de las leyendas urbanas en la cultura contemporánea.
ha planteado preguntas sobre cómo las historias se convierten en parte del tejido social y cómo pueden influir en nuestra percepción del mundo. De El agullero de Mel, envuelto en el manto de lo misterioso, se erige como un monumento a la curiosidad insaciable de la humanidad. ¿Es una puerta a lo desconocido, un espejismo de la mente o simplemente una historia para desafiar nuestra percepción de lo posible? Este enigma nos invita a cuestionar, a explorar y a soñar con los secretos aún no revelados que yacen en los pliegues ocultos de nuestro mundo. ¿Qué piensas tú sobre el agujero de Mel? ¿Conoces otros misterios similares que despierten la misma intriga? Comparte tus pensamientos y teorías en los comentarios. Hagamos de este un espacio para la discusión y el descubrimiento colectivo. Y si te ha cautivado la historia del agujero de Mel y te sientes atraído por los misterios del mundo, dale like al video y suscríbete al canal para más contenidos que despierten tu asombro y alimenten tu imaginación. Tu apoyo es esencial para continuar esta aventura en busca de respuestas.